Hace unas semanas, Diego Coca fue destituido como director técnico de la selección mexicana luego del espantoso desempeño que tuvo frente a la selección de Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF. Días después, Jaime Lozano fue asignado como técnico interino para dirigir a nuestros futbolistas durante la Copa Oro. De hecho, su debut ante la selección de Honduras culminó con una goleada 4-0 por parte de los mexicanos. La cuestión es, ¿realmente un cambio de técnico y este tipo de resultados son muestra de una transformación en la selección mexicana? Cabe decir que junto a Coca, Rodrigo Ares de Parga también dejó su puesto de director de selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Fútbol, pero los resultados de su salida aún no se perciben ni en el organismo ni en la selección. En realidad, gran parte de las demandas de los aficionados y de los especialistas se enfocan en una transformación radical del sistema competitivo en la Liga Mexicana, pues aseguran, eliminar el ascenso y el descenso fue un grave error. Además, la constante importación de jugadores parece haber sustituido la formación juvenil. Por ahora, el cambio de Diego Coca a Jimmy Lozano ha sido bien recibido entre el público y, por lo que refirió Juan Carlos Rodríguez, presidente comisionado de la Pemex Food, también lo ha sido por los propios jugadores. Ahora bien, la confianza del público, que fue capaz de abandonar a México en el partido contra Panamá, tendrá que ganarse junto con la Copa Oro. Lozano ha mostrado interés en quedarse dentro del cuerpo técnico incluso después del certamen, pero eso solo el tiempo lo definirá. ¿Y tú, crees que estos cambios hacen la diferencia en el fútbol mexicano?